El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, no está de acuerdo con la elección del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente como encargado de filtrar las preguntas que la ciudadanía podrá hacer a los candidatos presidenciales a través de redes sociales. Por lo anterior, acusó de manera directa a la consejera del INE, Carla Humphrey, de golpeteo político, y sobre ello platiqué precisamente con la consejera. Oye, pues el líder del partido Morena, Mario Delgado, te señala directamente, Carla, de golpeteo contra Morena y ha exigido que pues el ITESO no esté en el debate, que no sea el encargado de filtrar las preguntas de los ciudadanos. ¿Cómo ves tú estos señalamientos? Pues absolutamente desapegados de la realidad. En realidad es que el Consejo General, es decir, las y los consejeros, de forma unánime, votamos la determinación en un órgano colegiado. Supongo que sabrá el dirigente de un partido político que en un órgano colegiado como el INE, las determinaciones nunca son unánimes, son colegiadas. Y así se procesó primero en comisión, de manera unánime, se aprobó tanto la metodología como la instancia académica que realizaría la selección de las preguntas, y en Consejo General también fue unánime. También recordarle que están sus representantes, tanto del Poder Legislativo como del partido político, tanto en la sesión de la comisión como en el Consejo General, y no se dijo absolutamente nada de esta designación, sino dos días después. Además, me gustaría compartirte cómo se han llevado a cabo los procesos de toma de decisiones respecto a los debates, porque empezamos los trabajos en el mes de septiembre. Uh-huh. Llevamos una gran cantidad ya de acuerdos en Consejo General, y siempre se hace una reunión de consejeras y consejeros de la comisión y otra con partidos políticos, justamente para ver los temas y cualquier observación que pudiéramos tener, o consejerías o los partidos políticos. Se tomaron en cuenta y se toman en cuenta las observaciones de los partidos políticos. El primero de febrero conocieron la metodología. El 4 ya fueron convocados con la determinación institución académica. El 6 fue la reunión, la sesión de la comisión de debates. Y finalmente, el 8 de febrero se tomó la determinación en Consejo General. No, aquí no hay nada en lo oscurito. Todo es de frente, con transparencia. Así se construyen los acuerdos. No hay decisiones unilaterales. Y las decisiones, por el contrario, fueron unánimes en todos los casos. ¿Se puede impugnar? Dos días después del Consejo General es cuando salen estos pronunciamientos. Sí, tu pregunta, ¿se pueden impugnar? Claro, cualquier determinación del Consejo General se puede impugnar. Y esto creo que pues es la normalidad en la que vivimos. Sí. A nosotros no nos, o a mí no me asustan las impugnaciones. La Sala Superior, que es la última instancia, determinará lo que tenga que determinar y se acatará, nos guste o no nos guste. Ese es el sistema electoral y así está construido. Están en todo su derecho de impugnar cualquier determinación, y de hecho es por eso por lo que vamos a Consejo General, porque así se construyen las determinaciones en un órgano colegiado, por mayoría o por unanimidad. No se construyen de manera unilateral. Así que me parece que, además, otra cosa que creo que hay que aclarar es que la metodología la hizo el INE, la instancia de comunicación, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, que es la Secretaría Técnica por reglamento de la Comisión de Debates, y esta metodología es la que aplicará la institución seleccionada, pero además que tiene todas las garantías, porque tiene que haber distintos criterios, por ejemplo, como de frecuencia, aleatorios, de eliminar, por ejemplo, preguntas con que contengan discursos de odio, que no sean genéricas, que contengan ofensas, que no sean referentes al tema, a los 6 temas que se tratan en este debate, y además dos temas muy importantes. Tiene que tener la garantía de que haya trazabilidad de cómo se seleccionan las preguntas y que se pueda replicar este mecanismo. Es decir, que cualquiera
podría llegar a la selección de las mismas preguntas, o más bien pueda llegar a la selección de las mismas preguntas si replica el mecanismo que se aplicó con base en la metodología. Oye, eso hace que sea un mecanismo transparente. Oye, llama la atención que pida Mario Delgado imparcialidad, transparencia, neutralidad y debates limpios. ¿Qué no está ocurriendo esto? Pues me llama la atención precisamente porque pues si todas las determinaciones son tomadas por Consejo General, hay reuniones de comisión de Consejo y además hay reuniones de trabajo con todos los partidos políticos, pues me parece que a menos que fuéramos a hablar directamente con cada partido político, no sé qué otra medida pudiéramos tomar para transparentar más, yo creo que no puede haber una sola queja de que este instituto ha actuado con imparcialidad y con transparencia absoluta en la organización de los debates. Déjame Todas las decisiones han ido a Consejo General. Ahora déjame preguntarte esto porque dice él de manera directa que ha habido una actitud de permanente confrontación con Morena de tu parte. Yo no tengo ningún ánimo de confrontarme con ningún partido político. Yo soy consejera electoral y mi función es justamente aplicar la normativa electoral tal cual dice, como dice la ley, con los principios rectores de la función electoral. Imparcialidad, independencia, entre otros paridad también, con perspectiva de género, con independencia, con objetividad, con máxima publicidad. Y eso es lo que se ha estado haciendo en la conducción de esta comisión de debates y me parece que no puede haber ninguna queja. Y no la hay precisamente porque incluso sus propios representantes ante el Consejo General y ante las comisiones, que además son distintos, es decir, hay más ojos viendo este tema, no fue un tema que impugnaron, ni que cuestionaron, ni que observaron ni siquiera. Fue un tema que salió posteriormente. Creo que se podía haber resuelto de otra forma, pero bienvenida a la impugnación, como dije, me parece que esto le da solidez a las determinaciones que se van tomando y me parece claro que por eso son órganos colegiados. Quien pretenda decir que una consejera toma decisiones unánimes, miente porque allí están las determinaciones, se toman por mayoría de votos o por unanimidad. Y en este caso en particular, se tomaron ambas determinaciones por unanimidad de la Comisión de Debates y por unanimidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Me parece que esto hace muy claro que en todas las determinaciones se ha escuchado a los partidos políticos, se han escuchado sus observaciones, su recomendación, incluso te diría de sedes, de algunas cuestiones muy concretas de los formatos, de temas relacionados con moderación, de tema con la metodología para las primeras preguntas. Y algo muy importante que te quiero señalar, quien hizo la metodología y retomó observaciones de partidos y de consejerías fue la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Pero también quien nos hizo las propuestas de las instituciones académicas para seleccionar las preguntas fue la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Ninguna consejería propuso a ninguna institución académica. Esto solamente lo hizo la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Las consejerías integrantes de la comisión nos reunimos de manera virtual con cada una de ellas para que nos explicaran cómo iban a aplicar la metodología aprobada por el INE. Y después de varios análisis, la propia Coordinación Nacional nos hizo un balance y nos puso, por llamarlo así, la calificación de distintos aspectos técnicos, de herramientas que iban a utilizar, incluso de los costos que costaba con cada una de las opciones, y nos llevó a una calificación en la que esta institución era la que quedaba mejor valorada. Muy bien. Pues, Y por eso le escogieron, ¿no? Sí, por tanto, pues esa fue la selección de manera unánime y que, insisto, no fue cuestionada por nadie, ninguna consejería y tampoco ningún partido político. Bueno, no fue señalada por...